Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han impulsado el desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, Atahualpa del Chopo. Atahualpa del Chopo fue uno de los directores teatrales más importantes de nuestro país y referente cultural en toda Latinoamérica. Su amor por el teatro y la poesía se hace presente desde muy joven, cuando se inicia como crítico y escribe su primer poemario, Rumor. Crea el grupo teatral La Isla de los Niños para acercar el arte a los más jóvenes. Bajo su dirección, estrenan La Negra Jesusa, única obra de su autoría cuyo texto se conserva. Este grupo se convertirá en La Isla y luego, junto a otros jóvenes del Teatro del Pueblo, fundan la institución teatral El Galpón, uno de los pilares del teatro independiente uruguayo. Hay tres principios que son los que tuve en cuenta y que son en realidad los que tuvo y tiene aún hoy en cuenta el teatro independiente. Primero, la más rica forma artística, o sea, la de mayor y mejor calidad posible. El pueblo merece el mejor alimento espiritual, y eso hay que darle. Segundo, que su contenido sea humanista. Y tercero, que lo ofrecido tenga un claro sentido histórico y de manera clara proponga la justicia. Lleva a escena decenas de obras de importantes autores nacionales y extranjeros, pero su autor de referencia es Bertolt Brecht. Estrena la primera obra de este autor representada en Uruguay, la ópera de 2 centavos, y 2 años después, el Círculo de Tiza Caucasiano, compuestas en escenas inolvidables. Atahualpa propone recurrir a la sensibilidad para compartir las emociones humanas y a la ideología como factor de conocimiento y de coraje para descubrir la verdad, aceptarla y pugnar por revelársela a aquellos que aún permanecen temerosos y alienados. Luego del golpe de Estado, se produce la clausura del Teatro El Galpón y su exilio. El grupo teatral se reconstruye en México, consolidando un espacio donde representar nuevas obras, denunciar la situación en Uruguay y luchar por los derechos humanos y la democracia. Es premiado y homenajeado en todo el mundo. En su honor, el galardón máximo del Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz lleva su nombre. Cuando comienza a abrirse paso la democracia, retorna al país donde tanto se lo esperaba y la sala del teatro es devuelta a la institución. Atahualpa siguió en actividad, dirigiendo distintas obras con diversas compañías, formando y aprendiendo de las nuevas generaciones hasta su último día, como el gran maestro que supo ser. Su trabajo y sus ideas nutren aún nuestras artes escénicas en su rigor, su búsqueda estética y su profundo respeto por el público.